Guapetones, ¿cómo estáis? Soy Trufaul. Hoy cambiamos de escenario. Hoy nos vamos al escenario de la batalla de Waterloo, también aquí cerca, unos 20 kilómetros cerca de Bruselas. Hoy nos encontramos aquí donde Napoleón perdió su última batalla contra Wellington. Lo que quiero es entrar al museo y después poder subir ahí arriba, no sé si lo veis desde aquí, que es el monumento conmemorativo de la victoria de Wellington. Aquí en este campo de batalla se enfrentaron casi 200.000 soldados entre franceses, ingleses, belgas, alemanes y austriacos y toda clase de peña. Una vez al año, creo que he leído por aquí, se hacen o algún fin de semana, creo que son 20.000 personas que se juntan, entre comillas se disfrazan o se visten como de soldados, algunos de franceses, otros de ingleses. Y escenifican lo que fue la gran batalla de Waterloo y el fin de Napoleón. Bueno, vamos a entrar al museo y vamos a ver qué tal. Hasta ahora, chatos. Chao. Bueno, como es de costumbre, ya hemos pagado. A ver, que esto está un poco sucio. A ver si podemos limpiarlo un poquito. Bueno, como os iba diciendo, ya hemos pagado. De fondo tenéis el Batte du Lion, que bueno, como he leído aquí, ya veréis aquí, vamos aquí a enchufar la historia esta. El único idioma que puedo entender así bastante bien es el inglés, y en este caso, bueno, el león fue construido entre el 1824 y el 26, 1826. Está dedicado a los soldados que murieron en junio del... el 18 de junio del 1815, el día de la batalla de Waterloo. Y bueno, está especialmente marcado aquí porque el príncipe Guillem de Orange, que su trono comandó como jefe del primer cuerpo de Wellington, del ejército de Wellington, fue herido. El soporte es enorme para poder aguantar las 28 toneladas que pesa el león, que fue construido trabajado en Lieja, a 226 pies de altura, que van en inglés, 41 metros de altura. Es donde se sobrevive el sitio donde se hizo la batalla, y el león protege el globo, que simboliza el retorno de la paz a Europa. Bueno, ha sido un poco así, un poco macarrónico, tampoco no me lo tengáis en cuenta, tampoco después de 20 días de estudiar inglés, tampoco uno no puede pedir grandes historias. Una de las cosas que me ha chocado especialmente, antes de que empecemos a subir, una de las cosas que me ha chocado mucho es el tema de los idiomas, porque está en japonés, está en chino, está en holandés, está en alemán y está en inglés. Creo que me dejo una. Mira, voy a volver y todo porque creo que me dejo una. Porque la importancia radica en que ¿dónde coño está el español, joder? El segundo idioma más hablado del mundo, ¿y dónde leches está? El francés me dejaba. Es que no lo puedo entender. Porque dejaos de hostias, ni nacionalismos, ni puñetas, ni política, ni hostias. El segundo idioma más hablado del mundo, y aquí en Europa somos unos putos desgraciados. Bueno, es una circunstancia realmente casual, pero bueno, vamos a empezar a subir los 226 escalones que me separan de la colina de 41 metros de altura que me llevará a poder presenciar el campo de batalla de Waterloo al completo. Luego un escalón roto, tampoco no sabía si... relataros mientras estoy subiendo aquí estos 3 o 4 minutos la subida, pero bueno, la cosa es que sí que tengo bastante emoción porque me hubiera gustado poder ver la simulación de
de poder ver 20.000 personas vestidas con sus trajes oficiales de todos los ejércitos que tomaron parte en la batalla de Waterloo, luchando delante mío con los cañones, soltando humo de los disparos. ¡Joder! Parece que no. Pero se nota que ayer salí a correr porque tengo las piernas un poco castigadas, ¿eh? Ya queda poco. Como siempre, aquí en Europa, en todos lados están haciendo obras. Después entraré aquí al panorama. Tampoco no quiero enseñar nada, hacer ninguna vista, porque no estamos arriba y seguramente arriba será mucho más bonito. Venga, lo que queda es para mí. Ahora, perras. Queda poco. Sabéis que los campos de batalla siempre han suscitado mi interés por muchas cosas, entre ellas porque además son sitios donde ha muerto mucha gente y parece que tengan de ser lugares sagrados o lugares de no tan solo de peregrinación por lo que ocurrió, pero sinceramente veo el campo de batalla donde perecieron, ahora no recuerdo cuántos, pero mucha gente, y no siento absolutamente nada. Respeto por el sitio, pero no me transmite nada en concreto. Bueno, vámonos de aquí, esto no da para más, y tampoco lo que no vamos a hacer al final es ponernos a pensar cosas que tampoco no te llevan a ningún sitio, porque esto hace ya, madre mía, 200 años casi que ocurrió. Venga, vamos. Vamos para abajo. A bajar los 226 escalones de nuevo. Aunque tenemos gente delante. Mucho guiri, mucho inglés. Y bueno, vamos hacia el panorama. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a entrar al Museo de Panorama. Que creo que, no sé, es que es un museo de uniformes, de estatuas de cera o de qué narices, pero que bueno, no tardaremos en saberlo y ahora os lo cuento. Bueno, ya hemos entrado. Al siguiente, que es espabile. También había la posibilidad de coger y ver unas películas y no sé qué narices, pero no lo he cogido porque duraba una hora y yo no voy a estar aquí una hora porque no tengo tiempo tampoco. Fotos antiguas, fotos conmemorativas. Joder, con ruido de batalla. Thank you.
La verdad es que me ha sorprendido mucho, no me lo esperaba para nada y queda muy muy guapo porque queda muy reproducido lo que fue en un 360 grados desde arriba, desde la perspectiva de como si estuvieras la estatua que hemos estado, la estatua del león, y queda muy muy guapo. Con poca cosa han conseguido, y bueno, el sonido también marca mucho, han conseguido pues que haya una atmósfera realmente impactante, ¿eh? La verdad es que sí, muy impactante. Podéis imaginar los cañones, los caballos, el grito de los heridos, pero los muertos no van a gritar. El grito de los heridos, de las trompetas, el asalto. Y esta sensación de que dan los bajos de temblor, la verdad es que transmite mucho lo que al final quiere enseñarnos este panorama, que es una batalla épica, una batalla que decidió muchísimas cosas, en este caso la última batalla de Napoleón. Brutal. No da más de sí, realmente, al igual que en el museo que estuve al igual que en el museo que estuve en Bastogne, la verdad es que la primera parte me decepcionó bastante, pero la segunda flipé, y aquí me ha pasado igual. La primera parte digo, aquí coño, qué narices hay aquí, si es que aquí no hay nada, ¿para qué he pagado 7 euros? Y la verdad es que esta zona de aquí arriba, con la pintura 360 grados y la, sobre todo, el sonido, que es alucinante, de verdad que no te deja indiferente. Venga, que nos vamos para afuera. Hasta luego, chao. Hemos de buscar la palabra sortie.